Ahora sí podemos poner otra, ¿no? Ahora sí. De hecho, la de matar Rax o algo así es la última que tenemos que hacer aquí. Aunque juraría que había otra que a lo mejor se desbloquea más tarde en la historia y podíamos habernos esperado para hacerla toda la vez. Pero que te den ¿Tripas por de alto culos. consumo o todo el mundo quiere ser buscado? Ambas. Vale, tenemos las dos ya. No recuerdo haber cogido la otra, pero vale. La de los Rax es súper mega fácil. Y es buena porque nos dan un arma buena. Ah, claro, que no tenías coche, ¿no? No. Vamos a ver. ¿Dónde se podía invocar por aquí un coche? Hola. De hecho, por ahí se hacía la otra misión. Tiene que haber para coger un coche ahí para adelante, más para adelante, digo yo. Y así cogemos los dos, porque la siguiente misión creo que nos la vamos a repartir, ¿sabes? ¿A los racks? No, la de los RAN no, la otra. La A la siguiente. de todo el mundo quiere ser buscado son ir a cuatro zonas distintas de este mapa. Y es como, bueno, pues si vamos juntos perdemos aquí un huevo tiempo. Aquí tienes coches, Juanpe. Píllalo y recógeme. Soy muy perro. Pilla tu otro también y que te den por culo, porque luego vamos a tener que irnos cada uno a un lado. Oh, es que soy muy De perro. hecho. Si se me laguea el juego cuando subo en el coche. Vale. De hecho, tu coche sigue por ahí, Juanpe. Me ponía a teletransportarse directamente al vehículo. ¿Qué dices? Tu coche sigue por ahí. Pues no pienso sacar ese coche. Ah, vuélvelo a sacar. A ver, ¿por dónde se metía uno? Para allá. Por aquí. Estaba este. Bueno, yo creo que los voy a ir matando sin ti, ¿sabes? Y cuando digo yo, quiero decir evidentemente la torreta. Macho, ponen las columnas justo. Au, au, me están rajando los putos. Estáos quietos ya. ¿Por dónde has subido para allá? Coño, por ahí donde he dejado Ah, el vale, coche. sí. No lo veías, es que se camufla. Tío, me han muerto y revivió a la vez. Estúpidos rastros, se están tirando en plan suicida, macho. En plan kamikaze hacia mí. Ah, gracias. Vale, mátalos y pilla los sacos de aceite que sueltan. Yuhu. Ya está. Pero pilla los sacos, mata Pasa, más. buscadores. Ah, no, están los sacos en el suelo. Largas como aquí el profesor Bigotes, pero sé lo que me asusta. Primero, los rats. Segundo, la investigación. Ya has reunido suficientes. Ahora haz el favor de enviármelas. Mierda. Eso nada. Una palabra, colega. Superrack alterado genéticamente. Bueno, son varias palabras unidas por guiones, pero técnicamente hacen una sola. En fin, tráeme los sacos a mí en vez de a Jamie. Que lo entreguemos a Hammerlock o a Scooter. ¿A quién se lo entregaste primero? Yo se lo entregué a Hammerlock y da una ametralladora explosiva que está bastante, bastante bien. ¿Me estás robando el coche, Juan Pedro? ¿Eso es lo que está Hostia, pasando? ¿verdad? Este no es el mío. Es que míralo, tío. Mira el color aquí a la luz de la luna o lo que sea. Sí, no, son todos iguales. Si no lo diferencio. Quita. No te subas en la torreta que está feo. Gracias. Vale, espera, lo de entregar eso después. Voy a cambiar la misión. Voy a poner la otra y aquí nos. Pues repartámonos. Voy a hacer yo primero el de abajo y luego tú. Y luego tú haz uno de arriba y ya voy para allá. ¿Qué? ¿Tú ves los objetivos de Cartel. misión, Juanpe? Colgar los carteles de los más buscados. ¿Sí? ¿Tú ves que ponga ahí Mecanomante en alguna parte? Yo tampoco. No. Mierda, no es por aquí, me han vuelto a engañar. Bien. Es que hay uno, pero ¿dónde? Ah, vale, aquí. ¿Has puesto alguno ya? Pon los que. Ah, es que tengo que entrar por la zona de correr, vale, ya sé dónde estoy. He puesto el del Gunzerker. Pues entonces sigue recto, sigue más para allá que puedes poner otro por ahí. Yo voy a hacer los de arriba entonces. Metiéndote por Ah, lo de vale, las por aquí. carreritas puedes hacer otro por ahí, sí. Y aquí donde hemos estado haciendo, no me he dado cuenta que podíamos haber puesto el cartel directamente mientras hacemos la otra misión. Donde los críticos de videojuegos que viven aquí en la puta mierda, no, nadie sabe por qué. ¿Y de qué si me ponen los carteles de los protas? Para que hagas una misión y te den dinero. Mira, Normalmente no me gusta el Axton. rollo militar, pero en este caso. Ay, 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 ay. Buen trabajo, Juan Pedro. ¿Qué coño te ha matado? Un barril de ácido. Eso es bueno, nuestro peor enemigo.
El de Maya creo que estaba por ahí dentro, por lo del, ¿cómo se llame? ¿Dónde estás? Buen trabajo. Uy, va, nada, tranquilo. Son forzadores de mamás. Dios con este. Nada, todo arreglado. Tengo que subir por aquí. No lo sé. Ah, no, es por aquí. Bueno, eso en contra, yo estoy cerca ya del otro. Vale. El de cero. Maldito cero, que dicen que es el personaje más cheto. ¿Que es el más cheto de que no? Dicen que puedes hacer hasta millones de daño con ataques cuerpo a Eso cuerpo. es todo mentira, Juanpe. Lo sé. Te quieren vender el... No sé qué te quieren vender, pero te lo quieren vender. Vale, subirse a lo parkour por los sitios no es siempre la solución. Aunque te cueste creerlo, porque me estoy confundiendo de lado totalmente. Pues esto ya está. Estupendo, me parece. Momento. Ahora, toma Voy a escopeta. Ven coger. viniendo hacia donde estoy yo, que esta zona es un poco más grande. Oh. Voy a coger mi coche rosita barra gris porque se ve todo gris. Mamá, que me... Mierda. ¿Por qué lo digo? Me han matado. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde coño me habéis matado, cabrones? Tú, ven. Ya está. A ver. Es que esta zona es confusa, macho. Nunca recuerdo por qué tengo que subir. Voy a dar toda la vuelta por ahí. Mierda puta. Dios, he visto moteros saltando. Ha sido divertido. No sé ver. Ya está, me voy, me voy, me voy. ¿Dónde huevos estás? Pues arriba del todo, básicamente. Ah, subí por aquí, vale. A ver, creo que ya estoy llegando. Ahora me tenía que dejar caer en alguna parte. Por... ¿En qué nivel estaba? ¿En ese de ahí? Hostia, macho, ¿dónde coño han dejado este? Aquí está el cartel. Nunca, siempre me pierdo, el de Maya. No, puedo irme de aquí. ¿Pero Vámonos. ya al viaje rápido? Dale a lo que quieras. Esos buscadores de cámaras son tíos duros. Pero no importa. Los matamos igual. ¿Verdad, Dios? ¡Juego de cobertura! Dios. ¿Has terminado, cariño? Los gladiadores de la palestra ya saben con quién se juegan los cuartos. Vuelve aquí. Perfecto. Va a ser la misión más total. Tú, quiero. No, no, pues no me dejan subir al coche. Ala, pues condúceme luego. Ah, vale. Sí, vamos al bar. Sí, ahí puedo conducir ahí. Claro. Pues ya hemos hecho todas las Hemos hecho secundarias. bastantes, sí. Creo que son. O por lo menos todas las que hice yo. Con eso yo creo que basta, ¿no? Ah, Pues yo es que se la entregamos a Sir Hammerlock, creo. bueno, Es esta que, no, no, esta. sí, es que puedo ver cuál es la recompensa de la misión. Ves entregando cosas, que yo quiero mirar un momento. La de cazador de monstruos, no. ¿Cuál es? ¿Cuál coño es la misión Mola. que hemos hecho? Ha dado un Moxie este. Un arma de Moxie. Ah, Y sí. ala. Ah, la de la entrevista sí hay que hacerla, tío, mola. Hostia, tú. ¿Qué? Es bastante, bastante buena. A ver, el arma de Moxie. Que creo que la cogí, pero no la llegué a usar. A ver, Juanpe. Sí, ya tienes que tener tú también. La dispara, que quiero ver cómo dispara. ¿Es de las que disparan cada vez más rápido? Sí. Coño, dispara dos cada vez. O tres. Está bien. Vale, espérate un momento. Estaba queriendo comprobar la misión del Sir Hammerlock. O sea, la misión de los racks estos de mierda. Las recompensas que había. Sí, quiero encontrar. Pero tío, vamos a ver, esto no es posible. Estamos en el Badass Crater Bar, ¿no? Sí, claro. A lo mejor lo he... Pero no me salen aquí. Tío, no me sale. Ah, ¿por qué no? Porque es como que no está terminada todavía. Tripas de autoconsumo. Vale, Dan. ¿Qué quieres? ¿Una escopeta explosiva? O no sé, estoy suponiendo que sea explosiva porque la ametralladora lo era. O ametralladora explosiva. No sé, ametralladora explosiva, ¿no? No sé, yo la verdad es que ya tengo la ametralladora explosiva con otro personaje, así que... Lo que tú quieras, decides tú.
No, sé si es que vamos más chetos de armas que nadie. Da igual, en Sí, no, realidad. vamos bastante chetos de arma. Pues nada, que Asir Hammer, lo que Scooter cae mal. Y la ciencia sigue adelante. Sabia decisión, camarada. ¿Sabes qué? Rocket torpedo y ya está. Pero cuando el cielo está infestado de criaturas asesinas súper inteligentes, recuerda que preferiste ayudar al tipo que habla como si comiera diccionarios todos los días. Vale. ¿Qué calles? Pues sí, básicamente. O no, qué ironía estoy guardando yo esta vez. ¿Tenemos gente que alguna más? No, No, ¿verdad? sí, pero en el cráter. No aquí, no en el bar. Porque dijeron La que verdad, sí, las de Torque. era una gran idea hacerlo dos misiones separadas en lugar de una sola. ¿A ti no te parece la decisión más inteligente? Pues sí, tú sabes como que. Tú sabes que en Sanctuaris es toda la misma zona y el bar es parte de la ciudad. Pues aquí no. Y ya está, es genial. Es un tiempo de carga más que tenemos que comernos. Delicioso tiempo de carga. Vale, por ahí. Vale, coge un coche. Ah, Oh. está largo. Pues es bastante buena este arma, macho, la de monje. Y ahora probar la que nos ha dado Hammerlock, que también a mí me gustó bastante, macho. Voy a probar las dos. Porque la otra ametralladora que tengo es una mierda. Ah, bueno, no, es que ahora tengo la de Tina Boom Boom, que es bastante la hostia, la verdad. ¿Qué coño? Me quedo como estoy. La de Tina me ha molado. Oh, Dios, para mí, me has puesto un lanzamisiles esta vez, Juan Pedro. Sí. Has pensado en todo. Esta es... Bájome, yo las entrego. Dame experiencia gratis. Velocidad de reutilización. Esta es una mierda. Una reliquia de mierda. Y esta es. Dinero. Vale, ha sido súper útil. Vale, los dispositivos sí que los tenemos que hacer, nene. Esta sí que hay que hacer la puerta. Uno está aquí. Me voy bajando yo. Es que es la Cógelo, historia de esta. cógelo. Deja de arramblar. No me deja El ahora. público dice que tu aspirante es un cobarde. ¿Qué tienes que decir a eso? Nada de nada, Encanto. Observa bien a mi aspirante en Busca, combate. Juanpe. Mira cómo convierte a los cabronazos más duros en nenazas lloronas. Y luego dime que es cobarde. ¿Quieres saber quién es el verdadero cobarde? Ese cajeta engreído de pistón. Es un fullero, un mentiroso. Y más vale que se busque un buen escondite, porque mi aspirante va a por él. Oh, sí, ya lo creo. Parece que lo tienes muy claro. Hacedme caso, niños. Al final de este torneo, mi buscacámaras derramará la sangre de Que se nos pistón. cargan el coche, Pero tu macho. aspirante no las tiene todas consigo, ¿Qué va? Bossy. ¿Qué te hace pensar que Oh. sobrevivirá? ¿Has oído hablar alguna vez de No, Constantine? líbrame ¿El de rey de ese. los destripadores? El difunto rey después de toparse con mi aspirante. Cariño, mi buscacámara se ha reído de Jack el Guapo. Ha derrotado a los ojos rojos. Ha matado a Pete el pirómano. Y ha vencido sin ninguna ayuda a más horrores de Pandora que todos los demás participantes de este torneo juntos. Si alguien tiene una posibilidad de sobrevivir a este torneo, ¿qué digo? De sobrevivir en este planeta, es mi ojito derecho. Vale, Pero bueno, pues en aún. realidad son cuatro. Sí, bueno, pero la historia la dicen siempre en singular como si pues está jugando a uno nada más. Intentan. Vale, el otro debe estar por ahí dentro, supongo. Supones bien. Sí, Ah, esta zona sí. no la tenemos aún. Esta es la zona, de hecho, donde tenemos que ir después para matar al segundo cabronazo, como se llame. Vamos, lavadora. La última vez no le escuché, macho, el sonido de la lavadora. A lo mejor se ha calmado. Ahora que ha ¿Algo que decir evolucionado. al público que nos escucha? Ya te digo, tengo un mensaje para los demás gladiadores del ¡Mierda! torneo. Uno pequeñito, una tontería de nada. Mamá motor, varón cojo, pistón, si queréis sobrevivir a este torneo, más vale que prestéis mucha atención a este mensaje. Y el mensaje es... Corred. Y el mensaje es, Mamá Motor ya nos la hemos cargado, o sea que da Sí. lo mismo ya, que se lo Es digas. un mensaje en el tiempo y en el espacio. Claro, que teóricamente eso es como, no, lo teníamos grabado de antes, pero lo ha robado ahora, así que voy a recuperarlo. Pero da igual, a Mamá Motor le va a valer de poco ya. Mira, ¿quieres ver cómo disparan misiles y atraviesan el suelo? No. Yo no veo que atraviesen nada, de hecho se los come la verja. Pues yo no los voy a explotar, así Yo te lo sí. digo. Joder, qué pesados los moteros.
Macho, ¿por qué no metieron la puta moto de vehículo? ¿En serio? Ya la meterán en otro DLC. Aparte. O paga extra no, no, por no. ello. En deberían este no van a tener un overcraft. ¿Van a tener un hovercraft en el siguiente? Sí. Buah, eso mola. Creo que era por aquí. Que después de esta creo que ya sí que hacemos la misión normal de la historia. Vamos a avanzar y vamos a matar... Vale, ya. Vamos a matar gente importante. Oye, no puedo ir por los ricos, ¿no? Sí, tío. Es que hemos... El anuncio de lo de las armas de Torque es que molaba. Si sabes que el 75% así de los de todas las cosas en Pandora todavía no ha explotado. Así haz algo para evitarlo. Compra Torque. Vale. ¿Cómo mierda se subía? Ah, entiendo, Juanpe. Me gusta tu forma de pensar. ¿Sabes? ¿Está escondido el eco o cómo va sí, la cosa? Sí, este fue el último que conseguí yo. Aquí va a ser el cuarto. Que el orden, creo que el orden da igual, se reproducen todo ese mismo orden y ya está. Que nos dan hasta un rango de cabronazo por llegar hasta aquí arriba, ¿sabes? Sí, ya lo veo. Pues nada. Yo mientras cojo la caja. Moxie, quiero salir del programa. Tina, cierra el buzón. Yo quiero salir, quiero ser la prota del programa. ¿Qué leches es esa, Moxie? Nada, una entrenadora que he contratado, ni caso. El show de Tina, con ustedes yo, Tina Chiquitina. Esta noche nuestro invitado especial es el señor Torque. Señor Torque, háblenos un poco de usted. Verás, Tina, tengo 43 años. Soy el fundador de la corporación Torque. Pero no la animes. Y aquí acabamos, gracias al señor Torque y a mi moderador Kyle. ¡Buenas noches! Bueno, entonces vas a hacerme esa pregunta ya, ¿o...? Tina ha despedido el programa, Moxie. Ya está. Hay que joderse. Excelente. Es que, machos... tío... Creo que han metido a la Tina forzadísimo nada más que para la puta frase esa. Sí. Solamente para esta grabación de mierda. Hazme caso. Es como si ya tenemos que meter a Tina para... Tenemos una frase buenísima, pero tenemos que meter un personaje aposta que va a ser un poco pillado por los pelos. Solo para eso. ¿Así merece la pena? Que si merece la pena. Que junta al Torque y a la Tina chiquitina, cada uno a su puta bola, macho. Si es que sale eso. ¿Dónde está el otro? Por ahí. ¿Por ahí? ¿O por ahí? ¿O por ahí? Que la verdad es que si lo piensas, Tina pega un poco raro, porque es como, ah, tu entrenadora es Moxie, pero a la vez tu entrenadora es la otra. ¿Por qué? O sea, entonces Moxie, ¿de qué nos sirve? Si abrís la cámara. Pienso volver al candelero, abrir un nuevo Underdome, oír de nuevo al público gritar mi nombre, va a estar muy bien. ¿Y qué me dices de tu sabes que lo harán y sacarán otro DLC con la esta. ¿Cómo? Sí, seguro. Lo normal. Vale, ¿y estás entregado? Ah, qué buena pregunta. Ahí. Vale. ¡Entremo! Es verdad que puedes entrar. Maldito no. Juanpe. Maldito Juanpe. Vamos, quiero... Ya. Ahora estoy guardando yo... ¡Maldición! No. No, me ha puesto que he guardado yo un rato. Pues el otro día guardamos poco, pero nos estamos... Estamos... Por el otro día que guardamos poco, ahora estamos guardando todo lo que nos guardamos el otro día, macho. Sí, macho, ya no es vale. Como esto no puede ser. ¿Han actualizado? Yo no me he dado cuenta. A lo mejor han actualizado sin que nos demos cuenta. A lo mejor son actualizaciones de estas silenciosas, rollo Xbox. Dúdolo. En Play 3 no sé si existe eso. ¿Qué me das, bueno, nena? Esas entrevistas las pasarán por los altavoces de... ¿Has terminado ya con ese favorcillo de nada que te había pedido? El bazooka por 3 a lo mejor puede ser interesante. Pilla lo que veas y vamos. Sí, yo cojo lo que sea y me piro. Que tengo que tener el inventario hecho unas zorros, macho. 30 de 27, aún puedo guardar más mierda. Vale, espera, a la palestra. Ah, de hecho... Yo viajo, estoy loco. No sé a dónde estás yendo, pero vale, me parece estupendo, vamos. Tranquilo, al mismo lugar de donde habríamos atravesado al mismo lugar por la puerta. Por donde hubiéramos salido, por la puerta. De hecho, que por la puerta hubiéramos tardado menos en llegar donde tenemos que ir, pero va. Aquí viajamos. ¿Dónde nos lleva este teletransporte? A la puerta, ¿no? Del... ¿Y de qué nos sirve tu usar el teletransporte para el mismo sitio que salir por la puerta? No lo sé. No, nos lleva al puto principio, maldito Juanpe, culpa tuya. Ahora tenemos que pegarnos el pateo de Dios. Pero aquí hay coche. Cierto. Nunca lo cogemos, pero cierto.
Igualmente, había otro coche también ahí, estábamos más cerca. La culpa es tuya de todo y ya está, joder. Perder tiempo es bueno. Sí, coño, ¿qué arma es esa? ¿La de Moxie? La de Moxie. Está bien, aunque se va, parece que un huevo, ¿no? ¿Se va? ¿No te la has puesto aún? No, no me la he puesto, me da pereza. Tengo la de Tina chiquitina que es explosiva. Voy a poner Yo te corredor llevo de las magia. dos. Mierda, no, ametralladora no. Mierda, ¿por qué? ¿Qué cojones? Va, da igual, yo estoy ya, que le den. Vamos. Perro. Ahora, si te digo que me acuerdo por dónde se iba, te estaría mintiendo como un bellaco. Pues hay que darle la vuelta por allí. ¿Seguro? Sí, sigue por ahí. Queda un pequeño golpe. Es que es un poco, como es así circular, el diseño es un poco todo igual. Y me pierdo. Vale, ahí está Tina chiquitina. Anda, pijo, si teníamos que entrar aquí abajo otra vez. Lo Pues entiendo, que te lo has creído. Yo viajo así. justo. Viajar. Viajar. No, guarda. Jo, macho, no he guardado. Tenemos que volver a. Ah, sí, tenemos que volver por la puerta, por la parte de fuera otra vez. Ah. Sí, a robar la llave. A reciclar escenarios, quiero decir, robar llave. Sí. Pero bueno, tampoco pasa mucho. Este sitio es pequeño. Hemos hecho todas las secundarias, macho. Yo no hice ni la mitad de las que hemos ¿Todas, hecho. todas? Pues No, casi. luego creo que dan más. ¿Todas las que podemos hacer hasta este momento? Puede ser. Pero es que hay pocas. Pocas y cortas y sin currar. Bueno, vamos a ver. Joder, no sé cambiarme de arma. Vamos a ver. Vamos a probar la esta de Tina. Tururururu. No está mal. Me ha explotado algo. Creo que ha sido tu robot. Pegando un aplauso de esos. El jueves a las 9. Me cago en su puta madre. Puta frase de. Es que, tío, ¿qué ha empezado diciendo y por qué ha terminado hablando de eso? Es genial. ¿Qué cojones? Coño, Juanpe. ¿Qué pasa? He encontrado una caja. ¿Sí? Que, por lo visto, Ah, tengo. esa ya la encontré yo. Yo no, pero por lo visto tengo proficiencia en encontrarme los agujeros en el suelo. Que estoy tranquilamente andando. La música mola un huevo, pero no pega nada. Que estoy haciendo absolutamente nada de nada. Bien, la música de acción ha terminado cuando justo he vuelto a subir, a donde puede haber acción. Dios, creía que era otro tipo de robot. Creías mal. Puta fama Dios. mortal, revive. No, ah, la ha llegado a matar él. Pensaba que le había llegado a robar la muerte. Pero no, no lo conseguí. Tío, No ¿por qué hay tanto puedes. fuego? Porque estoy tirando granadas, quizá. Ah, que tienes las granadas estas de fuego, chetas, vale. Ya sé yo que había mucho fuego. Qué violencia, macho. Hay que limpiar bien. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Uf! Mira, esto es lo que te mencioné antes, lo de. Ah, revienta todos los barriles explosivos que hay en este círculo y te dan rango de cabronazo, porque sí. Acaba de respawnear un tío aquí. ¿Qué ¿No coño? quieres descubrir el símbolo de la cámara? ¿Eh? Dios santo. No, es que acabo de ver un robot respawnear abajo de. De una puerta. O sea, de una cabaña de estas de mierda, de una favela de estas de Brasil. Sí. Y atravesar el techo así, hacia arriba y quedarse en el tejado disparando como si fuera tan normal. Y yo, bueno, pues nada. Me quedo un poco picueto. Claro, que veo a tu robot atravesar las paredes también tranquilamente, o sea que ya no sé de qué me extraño. El puto héroe. Y sabes que es lo mejor, que no debe quedar ninguno. No, Guay. era el Disparar a las. último. Qué hijo de puta.
Bueno, yo me voy, es tontería quedarse. Trampa mortal, busca algo. No, no hay nada. Pasa de todo. Así el último, así yo... quiero ser el héroe, así... ¡pa! Explosión, los dos muertos, bueno. Pero es que no se distinguen bien, macho. Ahora, antes sí. ¿Que no se distinguen bien? ¿Con qué? Los que revientan... Ah, los que explotan y los que no. Y no, ay, tenemos que dar toda la vuelta otra vez. ¿Qué es eso? ¿Que no has descubierto el símbolo de la cámara? ¿Verdad? No, al final no. Me entretuve matando gente y muriendo. ¿Cómo se ve poco este? Ah, pues no sé si lo vi o no lo vi. A lo mejor sí, pero ahora no recuerdo. Muéstramelo, Juan Pedro. Oye, mira, el puto hueco es gigantesco y no lo vi la primera vez. Ah, hostia. A ver, más para adelante. Vale, está allí. ¿Dónde? Sigue, sigue. Claro, es que era el último, tío. El puto último robot del... ¿La más pronto? Ah, es que ahora se ve muchísimo, ¿eh? Que sí, ya verás cuando lo veas. Míralo allí. Anda, pijo. Hostia, pues no lo vi. No me digas que no se ve. No, pues no lo vi. Que además está a lo buscar a Wally, macho. Rayas rojas y blancas. Y si nos metíamos por aquí por atrás nos daban rango de cabronazo, ¿sabes, Juanpe? ¿Por ahí? Mira, sí, no sé si tiene algo que ver, pero cuando me metí por aquí y le disparé a la cosa esa, me dieron rango de cabronazo. A la cosa azul. Dispararle a la especie de motor, al generador este. Sí, tranqui, soy un pipa. Así, rango de... Así tranquilo, soy un pipa. Así puedo estar aquí guiscándole a las cosas de guiscar. ¿Qué? ¿Ya ves para lo que sirve? Mira, cuatro rango de cabronazo. Lo mismo que encontrar los putos símbolos de la cámara. Y mucho más fácil. Ya te digo, rangos de cabronazo por todo. Bueno, robots explosivos. Ahora no me vais a pillar desprevenido. Coño. Joder. Ah. He reventado. Reventador de Torgue, ¿lo ves? Ya me pilláis desprevenido. Trampa mortal, tienes uno enfrente. ¿Cómo ha llegado mi torreta hasta aquí a través de las escaleras? Vale, vamos. Ya hemos dado toda la vuelta de... Joder, aún quedan más. Hola. ¡No! Madre mía, qué polla tenía. Explosiones. Y respawn. El arma de Tina quita, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que revienta un huevo y no se oye nada más. Durante los próximos segundos se oye nada más que cataplum, flum, flum, cataplum, explosiones por todas partes. Estupendo. Ya tengo la llave. Vámonos de aquí para no volver nunca. Vale, hop, vamos. Uy, mi mando me hace cosas raras otra vez. Eso es bueno. ¿Estás usando el mando falso de Xbox? Sí. Eso es bueno. Yo encima estoy guardando, soy un monstruo. Lo sé. Tranquilo, que yo también. En cuanto termines de guardar tú, ahí está. Si es que no falla, macho. Ya decía yo que lo... No, tío, en serio. Entonces el otro día, ¿qué pasó, tío? A lo mejor, no sé, se alinearon los planetas. ¿Cuándo? ¿Cuando no grabábamos? Posiblemente. No, pero el puto día este que de repente no guardábamos nunca. A lo mejor lo de los mayas tenía... Estaba... Era una... Joder, hostia. O sea, lo de los mayas estaba equivocado. En lugar de ser una profecía de que les va a acabar el mundo, es que se van a acabar los tiempos de guardado. Pero solo duró ese día o algo. Con un mensaje para el Pánfilo del Buscacámaras. Yo soy el futuro. Los buscadores de cámaras sois historia. Ahora yo estoy de moda. No te vayas a rajar ahora, bueno, pues vamos porque vuelan hostias y se te está poniendo cara de aeropuerto. ¿Vosotros qué opináis, amigos? ¿Podrá la experiencia del buscador de cámaras con la arrogancia y la jerga absurda del varón cojo? Casi seguro que sí, pero fingiré lo contrario para mantener la tensión dramática. El varón cojo es un macarra. Acaba de cumplir los 16 y claro, se cree que es invencible. Tú vas a demostrarle que se equivoca. Vamos, Juanpe. ¡Ay! Sube. Vale, tírale.
A ver si vuelven a mostrar la cara del Barón Rojo, que la mostrarán, porque otra cosa no, pero hablar le gusta bastante. Es un puto hombre mosca, macho. Sí. La cara que tiene. Coño. Pues... estamos a punto en 35, bueno, a punto. Me faltan dos barricas. A mí dos y media, pero casi. Bueno, dos y un pelín, vamos, pero que sí. ¿Respawnarán enemigos aquí pese a que lo limpiamos antes? Probablemente. No, pues no. No, mira, pues eso que nos ahorramos. Hala, vamos a abrir. Ah, ya está abierto. Cuando abrimos eso. Esto teóricamente no tenía que estar cerrado para que... lo tenemos que abrir con la llave. ¿Qué llave? ¿Qué va? La llave que hemos cogido a posta. Ah, no, era para la puerta de después. Va, ¿qué más da? El caso es que vamos. Aquí también había un par de misiones secundarias, ahora que lo recuerdo, eran una mierda. Esta zona es muy liosa, pero es la más currada del DLC, macho, la forja. Es, pero no pega mucho con el resto, así al pues lava, porque sí. Ya, es un poco así como lo del final. Es como el final del 1 o del 2. Sí, como lo del 2, ¿no? El final del 2. Sí, como el final del 2. Es que en el 1 creo que había una zona parecida a esta también, ahora que lo estoy pensando. O en algún DLC. Lava. Creo que en el de Coronel, ¿no? Pues ese. Va, ni idea, ni puto caso me hagas.